This podcast is brought to you by the School of Advanced Study, University of London. All of our podcasts are available from our website, www.sas.ac.uk. Buenos días. Vengo del resguardo Urada Higuamiendo, departamento de Chocó, municipio Carmen del Darién. Good morning, I come from Urindo in Chocó. Carmen del Darién. En el primer lugar, agradecer a BBC Colombia que invitó a este foro. Y en el segundo lugar, a los dos embajadores que están presentes escuchando las palabras de las comunidades indígenas y lo que están presentes. First, I would like to thank AB Colombia for inviting us and also the two ambassadors who are here present listening to what representatives of the indigenous peoples want to say and what everybody is saying in this conference. Voy a hablar especialmente del proyecto Mandé Norte de la empresa Muriel Mining Corporation. I will speak in particular about the Mandé Norte project from the Muriel Mining Corporation. En Colombia supuestamente han hecho consulta, pero no acuerdo lo que dice la constitución política. In Colombia, supposedly there's been a consultation, but this is not the consultation established by the political constitution. Si no buscan a una persona, a un dirigente donde él no tiene la decisión, bueno, tomar la decisión frente a un territorio colectivo o título colectivo. If they are not finding for a leader who can really be the decision maker when it comes to collective land. El proyecto Mandé Norte va a ser la exploración y explotación en cerro conocido Careperro anteriormente, actualmente declaramos Haikatumá, que es el sitio del espíritu. The project Mandé Norte will be in the Carra de Perro mountain that we consider Haikatumá, which is the place of the spirit. Para la comunidad en Vera, ese cerro es intocable, que es muy sagrado, y para en Vera, la tierra o el territorio es nuestra madre. For the Embera people, this place is sacred, it has to be untouched, and for us, the land is our mother, like our mother. Porque allí están los espíritus bueno y malo, y ese cerro nos da los ríos, las quebradas, bueno, tanto el oxígeno para Colombia y para el mundo entero. In this place we have the good and the bad spirits, we have the rivers, we have the cliffs, we have the oxygen, not just for Colombia but for the whole planet. La empresa Muriel inició a hacer explotación técnica en el 2005 sin consulta a las comunidades directamente de base, sino pues algunas, se consultó a algunas personas que no eran de la región, y también realizaron una consulta previa falsa y falsificación de firmas y ofrecían hoteles. The Muriel company started the exploration and exploitation in 2005 without a proper consultation at the grassroots. They met with a few people that were not even from the region, and they made a false consultation with false signatures offering hotels. En el 2009, 6 de enero, entra la empresa a la zona de La Rica, que es especialmente en la comunidad de Coredocito, donde hay 4 puntos de perforación, que es zona de La Rica, Batatal,
Jarapeto y Tápalo. In 2009, they came to the Corredocito community with four exploration ponds in Zona de la Rica, Patatatal, Jarapeto, and Tápalo. La explotación habla de 16,000 hectáreas a una mina cielo abierto. 11,000 hectáreas está en el municipio Carmen del Darién, en el departamento de Chocó, y 5,000 hectáreas en el municipio de Murindo, en el departamento de Antioquia. Well, they want to do open pit mining in 16,000 hectares, 11,000 of those in Carmen de Durín in Chocó, and 5,000 in Murindo. Bueno, las comunidades a la entrada de la empresa, bueno, se hicieron concentración de más de 800 personas impidiendo la entrada de la empresa y la militarización del territorio. Well, when the company arrived, the communities gathered, more than 800 people gathered together to avoid the entry of the company and the militarization of the land. Donde la empresa, bueno, talaron los bosques primarios y los militares dieron seguridad a la empresa, no a la comunidad indígena o a la población de esa región. Well, they started by cutting down the primary forests, and the military provided safety and security for the company, but not for the indigenous people or the communities. La empresa habla de hacer una perforación de 10 a 15 diámetros. En la realidad, pues ahí en la imagen demuestra como 10 metros cuadrados hacían huecos. También el ejército colocaron minas quiebrapatas. Well, they wanted to do perforation of 10 or 15 in diameter, and we could see in some images how they were they made holes of 10 cubic meters, and they also put anti-personnel mines. Donde esa explotación es durable 30 años más prorrogable 30, y bueno, eso como es a cielo abierto, se acabaría en todo lo que se encuentra alrededor de las comunidades indígenas, afro y mestizo. This exploitation has been granted for 30 years with an extension of 30 more years. We're talking about open pit mining, so this would completely finish with everything around it and all the where the indigenous Afro-Colombian and mixed populations live. Y la extracción de los minerales son oro, cobre, molibdeno y entre otros minerales concesibles. And the extraction is extraction of gold, copper, molybdenum, and other metals. Igualmente, la entrada de la empresa y del ejército, pues las mujeres jóvenes de 11 años en adelante se han suicidado. With the arrival of the company and the militarization, we have young women from 11 years old who have committed suicide. En posterior también de la entrada de la empresa, las comunidades en vera de ese resguardo, pues hace una denuncia ante la Corte Suprema, ante la juzgado de Bogotá, pues Tribunal de Bogotá, perdón, bueno, una instaurada una acción de tutela contra la Muriel. Well, after the company arrived, the Embera people went to the court in Bogotá, which gave a protection action, granted a protection action against Muriel. Y posteriormente también realizamos una consulta de los pueblos o consulta interétnica, llamamos. Donde en Colombia realizamos por primera vez la consulta de los pueblos, que son consultas verdaderas, donde participaron 1,200 personas
y votaron más de 700 personas rechazando la exploración y explotación minera en nuestro territorio. No queremos la explotación en nuestro territorio. Well, after we also carried out a consultation, an inter-ethnical consultation of the people for the very first time, 1,200 people participated and more than 700 voted against the exploration and exploitation. We don't want mining exploration and exploitation in our territory. Esos resultados hemos entregado en la Corte Constitucional, en el Congreso de la República, y a la embajada, al relator especial de las Naciones Unidas, para que esa consulta sea reconocida como verdadera consulta. And we have presented the results of this consultation to the Constitutional Court, to the Congress, and also to the UN Special Rapporteur for this consultation to be recognized as a proper consultation. Antes de entrada de la empresa ha habido militarización permanente en el resguardo. Before the arrival of the company, there was a permanent militarization of the reserve. Y después también el ejército, pues allí donde hacen operativos, dicen contra las guerrillas, pero en este momento hacen desplazar a las comunidades indígenas que habitan en ese resguardo. Y en el 1999 desapareció un exgobernador con su hijo. En el 4 de mayo desaparecen 3 indígenas por la brigada 17. Entonces, para las comunidades indígenas, el ejército no está dando la seguridad para la comunidad, sino antes está acabando. The army launches operations against the guerrilla, but this leads to the displacement of the indigenous community who live there. In 1999, an ex-governor and his son disappeared. On the 4th of May, 3 indigenous people were disappeared by Battalion 17 of the army, so they are not providing safety and protection for the people. En el mismo año 2000, Hemos desplazado dos desplazamientos y después la guerrilla de las FARC asesina a un ex gobernador. In 2000 we had to carry out 2 displacements and after the FARC killed a former governor. Y todo eso desaparecido pues se encuentra en la impunidad. No hay respuesta por parte del gobierno. There's been impunity in front of these disappearances. There hasn't been a proper response from the government. En el 2010, el ejército de la Brigada 17, que encuentra en el municipio de Carepa, bombardea a 20 minutos de la comunidad de Alto Guayabal, especialmente en lugar Saltico. Hoy se encuentra un indígena parapléjico y la esposa también. In 2010, Brigade 17 from the army carried out a bombing 20 minutes from Alto Guayabal in Saltico, and as a result, an indigenous man and his wife are disabled now. Ahorita, en 16 de agosto hasta el 21 de septiembre, de nuevamente realizan operativos contra las FARC. Y nunca no ha habido enfrentamiento, sino pues amenazan, prohíben a la gente, tanto en la pesca, la cacería y la recolección de cosecha para la comunidad. From 16 of August to 21st of September, they've launched operations against the FARC. So there have been threats, no fishing, hunting of or gathering of agricultural produce has been allowed. El 25 de febrero de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares para 85 familias en la comunidad de Alto Guayabal, que es resguardo humanitario ambiental.
Mexicana otorga las medidas cautelares para 85 familias de Alto Guayabal, todo el área de resguardo, 19.000 hectáreas como área humanitario ambiental SOPIADRU. On the 25th of February 2010, the Inter-American, the Inter-American Commission granted protection measures to 85 families of Alto Guayabal. 1,900 hectares have been declared like a humanitarian and environmental protection zone. En la reunión de medidas que realiza la Cancillería de Colombia, hemos exigido al gobierno no más militarización dentro del resguardo indígena y que haya una operación perimetral no dentro del resguardo humanitario. In the meetings that we had with the government, with the Ministry of the Exterior, we've asked them to have no more militarization in our area. So if they are going to carry out their operations, they have to carry them outside the reserve. También la Corte falló a favor nuestro en el 2009, donde suspende a la empresa la exploración y explotación técnica en esa zona. And there was a sentence from the court in our favor with a suspension for the company of exploration and exploitation activities in this area. El Ministerio del Interior y la Dirección de Etnias y la empresa Muriel solicitó a la Corte Constitucional la nulidad, pues que rechace esa sentencia que profirió a favor de la comunidad indígena. The Ministry of the Interior and the Direction of Mining and the Muriel Corporation asked for this decision to be annulled, cancelled. Pero la Corte en el 2010, bueno, de nuevamente da otra sentencia de está confirmada la sentencia que falló a favor de las comunidades. However, in 2010, the court issued a new sentence confirming the previous one in favor of the communities. Entonces solicitamos a la comunidad internacional que nos apoyen todo lo que el gobierno colombiano ha violado nuestros derechos por desplazamiento, la militarización, todo eso se encuentra en la impunidad. Queremos que esa reparación sea integral, no individual. So what we ask the international community is to support us because of all the violations against our rights from the Colombian government, all the disappearances. We want the remedies not to be individual but to be general. También la Corte Constitucional se sacó un auto 004 en el 2009 para proteger a los pueblos indígenas de Colombia porque algunos pueblos van en vía de extinción. The Constitutional Court also emitted a law to protect the indigenous peoples because some of them are at the brink of extinction. También en la zona operan los paramilitares, solamente cambiar un nombre. Actualmente dicen que es Águila Negra, los Rastrojo, Gaitanista, nos han amenazado a los líderes por denunciar todos esos multinacionales que se encuentran en la zona y para el gobierno todo lo que uno exige o denuncia a la empresa siempre ha habido señalamiento, amenaza o tildan de ser guerrillero o auxiliar de la guerrilla. We also have the presence of the paramilitary in the area. They've just changed their name. We know them as Águila Negra, Gaitesa. And there are threats against the leaders who do these claims against multinationals. And the government is always pointing us out. We have threats. And often we're also accused of helping the guerrillas. El 4 de octubre reunimos en la Cancillería de nuevamente de medidas cautelares donde solicitamos
la policía directamente, bueno, señalando en el municipio de Mutatá, Pavarandó y en La Brisa, hay control del ejército y de la policía, pues se restringe entrada de víveres y combustible. Posterior a la reunión de la Cancillería, la policía, bueno, sacan circular donde prohíben la entrada de combustible para las comunidades. We had a meeting where they said that in Mutatá, Parparató and La Brisa were areas where the armed forces were controlling the entry of food and fuel, and after the meeting they completely suspended this entry of food and fuel. También solicitamos al gobierno que haya la protección de las comunidades, de las personas amenazadas, no de la fuerza pública o no del ejército o de la policía, sino queremos una protección a través de organización de, bueno, bien sea de la Defensoría del Pueblo, o PBI o Cruz Roja, entre otras organizaciones civiles que puedan proteger a las personas amenazadas, porque actualmente a mí también me amenazaron. We've also asked the government for protections, for protection of the communities against the threats, but we don't want the army or the police to protect us. We want maybe the organizations such as the Defensoría del Pueblo, PBI, the Red Cross, or other civilian organizations, because at the moment there have been many threats. I have been threatened myself. Bueno, muchas gracias. Thank you very much.